propósito del caso que ayer habíamos dado a conocer con relación a este hombre de 26 años que en la ciudad de El Alto apareció prácticamente castrado. Hoy la justicia ha determinado detención preventiva de 6 meses para Dayana Cerezo, de 25 años, la joven acusada de asesinar a Cristian Macuyapi. Esta mujer ha sido enviada al penal de Obrajes, según ha informado la fiscal de delitos contra la vida, Janet Cortés. Hay que recordar que el crimen ocurrió el pasado domingo 21 de agosto en El Alto, cuando la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Los restos de Cristian, el joven que murió desangrado en su habitación, ahora ya descansan en paz. Su familia, por supuesto, pide justicia y una pena máxima para la posible autora. ¡Justicia para Cristian! ¡Justicia para Cristian! A veces las autoridades camuflan al asesino. Mi hermano ha fallecido asesinado. Según el médico forense, ha muerto por desangrado, asesinado por su concubina. Ellos ya vivían tres años concubinando. Esa sanidad está cumpliendo 25 años. Ahora quiero justicia. Todo está encuartizado, mi hijo. Está puñaleado. Con botella estás totalmente mal, está su cuerpo. ¡Justicia aquí muriendo! Cristian, de 25 años, perdió la vida en este cuarto que ustedes observan, presentado por la policía. Según la familia, la compañera de vida durante 3 años fue la autora de su deceso. ¿Qué sucedió? La policía investiga el hecho a partir del domingo en horas de la madrugada. En los indicios que yo he visto y la policía también que ha recolectado, son material quirúrgico para operación para veterinaria, como ser tijeras, bisturís, jeringas.